Muchas gracias. Felicitaciones a nuestro solista, a nuestro maestro César. Seguidamente unos amigos de nuestra escuela, como es costumbre, y es una costumbre que no se puede perder porque nuestras escuelas de música viven del aporte de la comunidad, van a pasar por sus puestos pidiendo una generosa colaboración, ya que esta integración cuesta. Venir acá los amigos de Jardín no cuesta menos que 700 mil pesos, lo mismo ir nosotros allí a llevar este trabajo. Entonces van a pasar por sus puestos y cada uno mira sus posibilidades y nos da una generosa colaboración. Hoy es el día de compartir, para los cristianos es el día de compartir y esto que estamos haciendo hoy es compartir con ustedes. Vamos en segunda instancia a escuchar un Ave María. Generalmente conocemos el Ave María de Schubert y el Ave María de Bach Gounod. Tenemos hoy el Ave María del maestro Gonzalo Vidal. Gonzalo Vidal generalmente lo asociamos a la composición de la música del himno antioqueño, pero desconocemos en general su obra. Su obra musical es extensa y de una alta calidad. Fue uno de los grandes maestros de capilla y director de bandas y conjuntos del país. Gonzalo Vidal es un gran recopilador e intérprete de la música nacionalista. Su vida la dedicó generalmente a vivir en Medellín, en el medio antioqueño, y de él vamos a conocer hoy una adaptación que realicé yo para esta banda del Ave María, una obra que casi no es conocida y que fue compuesta originalmente para piano. Thank you.
Les recuerdo, el programa de cuerdas de arco, violines, empieza la primera semana del mes de mayo. Estamos necesitando unos padrinos que aporten unos violines para la escuela de música. Recordándoles que este proyecto es el más representativo de este municipio, a nivel artístico, a nivel educativo. Continuamos con la fantasía sobre motivos colombianos del compositor Pedro Morales Pino, un arreglo de Dionisio González. Dirige maestro César Augusto Guerra Muñoz.